Amigos peloteros, noticias, pero realmente, realmente importantes las que les tengo. Y es que el Barcelona Sporting Club, la anterior dirigencia, comandada por José Francisco Ceballos, reveló el detalle de deudas. Y si esto es real, y quiero subrayar esto, y si esto es real, será una buena dirigencia en el tema económico. Tan simple como eso. Vamos a detallar. La FEB, ¿cuánto le deben a la FEB? 10 millones y medio de dólares. 10 millones y medio de dólares. Estos son deudas registradas. ¿Por qué deben a la FEB? Porque los jugadores se van a quejar a la FEB. La FEB tramita la deuda y el Barcelona tiene que pagarle a la FEB para que la FEB pague a los jugadores. Entonces, a la FEB le deben 10 millones y medio. Es la deuda más grande, pero no la más importante. A la Cámara de Mediación le deben 1.3 millones de dólares. 1.3. ¿De qué se trata la Cámara de Mediación? Cuando hay alguna deuda que no está clara por tal vez algún jugador que reclamaba algo, que dice que me le votaron, pero los otros dicen que tal vez renunció, algo por el estilo así. Ahí viene la Cámara de Mediación y obviamente se da solución a estos temas. El Barcelona ha perdido en este tema y la deuda se registra como 1.3 millones de dólares. En cuestiones a la FIFA, y esta es la deuda más importante. ¿Y por qué les digo que es la deuda más importante? Porque la FIFA, cuando pone plazos, tienes que cumplirlo o bajas de categoría. O sea, no hay de otra. A la FIFA le deben 7.4 millones de dólares. Una cifra importantísima, 7 millones de dólares. Deberle a la FIFA es complicado. Y proveedores y empresas públicas, a ellos le deben 3.8 millones de dólares. ¿Qué es esto? Tal vez alguna empresa con la que tenías un convenio, o tal vez alguna empresa, luz, agua, teléfono, proveedor del servicio público, proveedores, bueno, diferentes tipos de proveedores con los cuales se va negociando para que te den prórrogas, plazos. Bueno, 3.8 millones de dólares. ¿Cuál es la deuda total del Barcelona actualmente? 23 millones de dólares. 23 millones de dólares. ¿Es enorme? Sí. ¿Es pagable? Yo creo que sí. Ahora, ¿cuánto ha pagado, según Ceballos, la dirigencia saliente? Ha pagado alrededor de 8 millones de dólares. No es poco. ¿Por qué? Porque aparte de pagar esos 8 millones de dólares, el Barcelona estuvo peleando, mal o bien, siempre en los puestos de arriba. Siempre hubo una noche amarilla interesante. Siempre hubo jugadores que llamaron la atención. Ya si rindieron o no, es otra cosa. Pero el Barcelona, por ejemplo, en esta vez, se quedó fuera muy pronto en los playoffs. Pero si nos ponemos a ver, estuvo peleando hasta fase de grupos. Es muy importante. Si es que, y repito otra vez, si es que estos datos son reales, la dirigencia de José Francisco Ceballos habrá sido exitosa. Tan simple como eso. No hay vueltas que darle. No me pongan en los comentarios, no, está loco y demás. Si es que los datos son reales, pagar 8 millones de dólares es impresionante. Porque la mayoría de dirigencias, las anteriores, lo que habían hecho es aumentar la deuda. Muchos socios incluso se quejaron de que esta dirigencia, la actual, había aumentado la deuda. Ellos dicen que no. Habrá que ver qué pasa cuando Carlos Alejandro Alfaro Moreno y su directiva revisen todos los activos, todos los pasivos, toda la deuda que hay, a ver si esto se comprueba o no. Porque una cosa es lo que dice la dirigencia saliente y casi siempre es otra lo que dice la dirigencia que llega. Eso es todo, amigos. Yo soy Jeff. No olviden suscribirse, dejar su like y ahí nos vemos. Adiós. Y señor Fabián Sánchez, aparezca para darle el balón.